Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Oseas 12:6. Vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. Mire, en el infinito amor de Dios nos permite vivir en el libre albedrío, en donde todos usamos nuestra sensatez para poder vivir de la mejor forma. Incluso usted ha de escuchar personas que dicen estar bien porque no le hacen daño a nadie y que no necesitan de Dios, o personas que dicen, yo no soy malo, soy bueno, y entonces estoy bien. Mire, y esa filosofía es preciosa hasta que le sucede algo que el dinero no puede comprar, que sus pensamientos no pueden solucionar, y es ahí donde su infinito amor de Dios nos dice, vuelve a mí. Y eso es muy importante, porque si usted analiza, Dios no dice, viste, te lo dije, y como no me hiciste caso, tantas veces que estuve para ti, ahora yo me doy la vuelta y me voy. Dios, en cambio, nos está diciendo, vuelve a mí, practica la misericordia y espera y confía en Él, porque Él, en medio de todo lo que nosotros podemos buscar o querer, mire, Él va a tener una solución ad hoc al problema que nosotros podemos estar pasando. Porque para Dios no hay un plan B, no hay un plan C. No, Él tiene el plan A para cada uno de nosotros. A veces, mire, queremos encerrar y limitar a Dios con nuestros pensamientos limitados, bajo las reglas que nosotros tenemos en este mundo. Y creemos o pensamos que tal vez había una solución mejor que la que Él está poniendo enfrente de nosotros. Pero ¿qué es lo que está pasando? Mire, como Él es el creador de todo, las reglas a Él no le afectan. Él puede hacer, deshacer, sin que nosotros podamos tan siquiera imaginar. Y es por eso que su voluntad es agradable y perfecta. Pero para Él, puede que para nosotros en este momento no lo terminemos entendiendo. Pero con el tiempo, Dios abrirá nuestros ojos, nuevos caminos, nos guiará, y eso que pareciera ser un desierto o problema se puede convertir en un oasis que tanto hemos esperado. Hoy vea cuántos están volviendo a Dios. Como la ciencia no ha podido arreglar lo de la pandemia, el dinero no puede comprar la salud, nuestra forma de pensar no puede arreglar la enfermedad, así que ahora muchos que no pueden comprar la salud o que están pasando problemas en su economía, están volviendo a Dios. Mire qué lindo fuera que no hubiera necesidad de pasar por la prueba para vernos y buscar a Dios. Y qué lindo que por amor, por convicción, supiéramos que Él está allí para cada uno y poder confiar que Él siempre quiere para cada uno de nosotros que tengamos el mejor camino, el camino de bien, amor, paz, por siempre, pero hay que volver a Él, y esa es una condición importantísima para poder confiar de nuevo. Volvamos al Señor, esperemos en Él, Él va a obrar, y nosotros, amándolo, queriéndolo y siendo una buena persona en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que podamos volver a ti con ese corazón dispuesto, con amor, con bondad, con gratitud, como tú lo modelaste cuando estabas aquí en la tierra. Te amamos, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.